en Paraguay, en Sonidos de la Tierra, elegimos la música para llamar al cuidado del agua, porque nuestra forma de llamar la atención es con alegría. Y a esta orquesta le dimos forma para generar conciencia del vital líquido que estamos poniendo en peligro por nuestra propia inconsciencia. Esta orquesta lo conformamos en el 2013 para participar en un programa de rescate del lago más importante que hay en nuestro país, que es el lago Ipacaraí. Y desde ese momento no paramos. Seguimos adelante, tratamos de llevar más allá, de poder ser la voz del agua. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauro Figueredo, me conocen más como Maurito. Soy músico y luthier de la orquesta H2O. Los instrumentos en su totalidad están construidos con materiales que tengan relación con el agua. Por ejemplo, pueden ver este bajo, que está hecho una tapa de un water, por eso el nombre de water bass. Los demás instrumentos, el violín, por ejemplo, está hecho de una botella, la trompeta, un embudo, la flauta, un caño PVC, y en general todos los instrumentos con materiales que tengan que ver con el agua. Una aclaración, creo que nunca fue usado, y si fue usado ya estaba desinfectado. Bueno, yo soy Fernando Amberé Felicia Ángeles, estuvo a mi cargo el tema de la elaboración del arpa de agua, un instrumento que une los dos símbolos del Paraguay, que son, por un lado, el arpa paraguaya, instrumento insignia de los músicos paraguayos, con el cual pudieron expresarse y componer obras maravillosas que hoy son universales, como pájaro, campana, cascada, etc. Y por el otro lado, el agua, que es nuestro recurso natural más importante, y más importante en la actualidad, y ni qué decir en el futuro, ¿verdad? Que es justamente el mensaje que lleva la orquesta H2O de cuidado y de concientización del agua. En nuestro caso, en Paraguay específicamente, nosotros estamos sobre el acuífero Guaraní, que representa el 26% del agua dulce que hay en el mundo, el agua utilizable, está bajo nosotros. Por tanto, es como que una responsabilidad enorme tener la custodia de ese recurso vital para hoy y para el futuro. Y es un poco la causa que motivó todo esto del arpa y que la están llevando adelante la orquesta H2O ya hace muchos años, con la concientización de cuidar el agua. Lo que hace el arpa en este caso es como que darle una voz al agua, donde el agua se expresa, ¿verdad? En principio se le cargó agua del río Paraguay, que se juntó en la bahía de Asunción, y con el mensaje un poco de transformar esa agua contaminada en música, transformar algo negativo en positivo. La verdad que tocar el arpa de agua se siente mágico y estamos muy felices de que podamos alzar la voz del agua a través de la música.